Ya salió el tan esperado Windows 11. Vamos a ver lo que trae nuevo. Corre el intro. Hello, Carlos por aquí de Módulo 29, trayéndote otro videito más. Y hoy vamos a hablar del famoso Windows 11. Ya por fin lo tenemos, hoy martes 5. Yo lo tengo en mi laptop instalado y vamos a ver varias cositas de lo que trae nuevo. Vamos para la laptop. Y ya nos encontramos en la laptop. Lo primero que vamos a ver rapidito es el menú de Start. Lo movieron ahora todo al medio. Yep, antes era mano izquierda, ahora está todo en el medio. Si marcamos el menú de Start, vemos que ahora es un poquito más pequeño, un poquito más condensado. Antes lo teníamos a mano izquierda completo. Y ahora si vamos aquí a los All Apps, nos las presenta en el estilo que se usaba antes. Pero te presenta ahora los más recientes o los pineados, los que hayas seleccionado, para que te muestren aquí rapidito. El search sigue funcionando de la misma manera, pero te trae otras sugerencias a la parte de abajo. Si vemos los icons a mano derecha, cambiaron el icon de Wi-Fi de nuevo, el de volumen. Los controles ahora es que se ven un poquito más dedicados, como si fueran a touch. Eso es lo que está buscando Microsoft. ¿Te gusta o no? No sé, a mí me gustan, se ven bonitos. Tenemos estos controles nuevos, tenemos los icons nuevos. Tenemos las notificaciones nuevas con el calendario nuevo. Vamos ahora a los settings. La aplicación de settings la rediseñaron por completo, ¿ok? No sé si decir que es un poquito más fácil. Con lo que he jugado, no sé. Maybe tengo que dar dos o tres clics más. Pero esta es la nueva aplicación de settings. Todo esto puede cambiar ya porque yo estoy usando una versión beta. So que hay que esperar al release full. Pero para que tengas una idea y no te estén perdido con el Windows 11. Vamos por aquí rapidito para no tomarle mucho tiempo y vean más o menos lo que está pasando con el Windows 11. Mira los icons que usa ahora. Si vamos a los Bluetooth, te dice lo que está conectado. Esto se ve de show. Vamos ahora a ver el File Explorer. Estamos por aquí con el File Explorer. Lo primero que vemos son que tenemos las esquinas ahora son en forma de curva, ya no son tan puntiagudas. Los icons cambiaron por completo. Todos los icons cambiaron, incluso el Explorer cambió completo. Lo más seguro después podemos customizarlo, pero quiero que simplemente vean lo que se van a encontrar cuando hagan esta instalación de Windows 11. Seguimos por aquí. El menú de right click también cambió ahora. Mira cómo salen estas opciones. Déjame entrar al desktop y crear un folder por aquí. New folder. Vamos a ponerle test. Si le damos right click, ves que ya no tienes tantas opciones. Ahora te pusieron aquí las opciones de cut, copy, el rename y el delete con unos icons. Ya no están aquí en el listado del drop down del right click. Con esto hemos llegado al final del video. Quédate pendiente al canal, te recomiendo que te suscribas. Vamos a estar tratando de subir tutoriales lo más rápido que podamos en cuanto a Windows 11 para que te familiarices con él y estés ready para cuando te llegue el update. Con esto los dejo y nos vemos en el próximo. See ya.